jefes de comunidades nativas de la Amazonia peruana y gente vinculada al colectivo civil Futuro Caliente participaron en una marcha y plantón ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, exigiendo una definitiva solución a los derrames petroleros de Petróleos del Perú. Mediante pancartas y consignas denunciaron al gobierno central y a Petroperú por permitir la contaminación petrolera, reclamando además el abandono en que se encuentran las comunidades afectadas, representado en prendas manchadas de petróleo. Nosotros primeramente queremos no más a los derrames petroleros, no más a las contaminaciones, porque queremos que se respete a las comunidades, a los pueblos, a las comunidades, y por lo tanto debe haber un respeto a la vida, porque el derrame contamina el agua y por lo tanto contamina la sangre también, porque los niños y las mujeres y todo hombres y mujeres toman agua de esos ríos contaminados, por lo tanto queremos soluciones. El 25 de enero de este año se produjo un primer derrame por una fractura y el 3 de febrero se registró otra fuga, ambas en la región nororiental de Loreto. A las diversas comunidades ha afectado directamente a su alimentación y a la producción, porque en las playas a orillas del río Marañón se producen plátanos, yucas, maní, cacao, que se venden para poder tener ingresos y ahorita ha afectado totalmente. Imágenes difundidas por autoridades demostraron cómo el petróleo derramado, alrededor de 5.000 barriles, cubrió con densas y viscosas manchas varios kilómetros cuadrados de las aguas de los ríos, afectando a más de 8.000 pobladores indígenas que viven en 16 comunidades aledañas. Petroperú espera que el oleoducto nororiental, que tiene una antigüedad de 40 años, vuelva a operar a mediados de abril próximo con el transporte de 5 barriles diarios de crudo. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.